Hola gente, soy Lester Dunayevich y esto es Melotomía y hoy vamos a ver un fenómeno que viene ocurriendo en todo el mundo ya hace bastantes años. Se trata de esta arenga reconocidísima que se hace a Megadeth cuando tocan el tema Symphony of Destruction. Esta arenga, este grito, casi grito de guerra, se ha escuchado en todos los continentes. La palabra aguante se utiliza en Argentina como jerga, que es una forma de apoyar, de dar los ánimos y de avivar el fuego en los conciertos. Así que es indiscutible de dónde proviene y nadie se puede apropiar de esto, pero como les digo, si lo utilizan, es ya como una firma, como una marca. Así que vamos a ver la historia, el origen de este hecho. Y ya saben, si desean apoyar el canal, les dejo los números de cuenta en la descripción y suscríbanse para que se enteren sobre los próximos videos. Alright, dude. Aguante Megadeth. Aguante Megadeth. La verdadera historia. Aguante Megadeth, el fenómeno mundial. Con subtítulos en inglés. Something that's really unique and I've never seen this anywhere else in the world with any other band. I'm sure that it happens with everybody, but I'm just in one band, I just don't see it. When we went to Argentina, they sing this word in between, they sing the chorus, the chords is what they sing. They sing, they go, aguante, Megadeth. So they're saying aguante, and I'm like, what is aguante, right? And I'm immediately thinking aguave, you know, it's tequila. All right, claro. You know? And it's supposed to mean something like keep going on, don't ever quit. Exacto. And it's funny for me when I go into other countries outside of Argentina and hear people singing that part, because that's kind of like their part now, you know what I mean? And when you hear people singing your rhythm parts, it's mind-boggling. Wow, desde el 94. En esa época solo tenía 2 años el disco en el que está ese tema. El Countdown to Extinction. No lo podía creer. La primera vez. ¿Qué tal fenómeno? Esto ya es 2005, si no me equivoco. We would always come to Argentina. We would do a show in Chile, and then a few in Brazil, and then we're out. But you know, a lot of people down in South America have caught on to the Argentinians' passion for Megadeth. And you know, last time we came down here, we played Costa Rica. We're doing it again now. And the coolest thing is when we play, they've got this thing they do when they sing. They say "Aguante Megadeth," and I don't know who started that, but the funny thing is, I'll be in another country where it's yours. It's Argentina's. ¿Quién ha pasado con eso, so, no? We're in another country, and they start going for Symphony of Destruction. Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth. Now, it sounds really cool here. It sounds very weird when you're in Japan. You guys have made it really difficult for me, because I've said how much I love Argentina, and now whenever I go anywhere else, everyone says, we're so much better than Argentina, we sing louder, we love you more. And it's like, okay, show me. A ver. Todos suenan esa movida, ¿no? Pero aunque lo hagan más fuerte, bueno, no es más fuerte, pero aunque lo hicieran más fuerte, el aguante les pertenece, ¿no? A los argentinos, no es Perú, bueno, mi país. Todos quieren ser parte, ¿no? Está buenísimo eso, cómo se da esparcido. Está bien, pero todavía me quedo con el original, creo. Prefiero aguante que chimba, por el momento. Bolivia. Paraguay. Me ha vuelto esto
fenómeno en todos lados. Ecuador. Canadá. En otro idioma. Genial, ¿eh? Bélgica. Espectacular. Es como llevar tu cultura de paso a esos países, ¿no? Junto a la música, junto a tu artista favorito. Qué honor. Grecia. Australia. Así de lejos. Rusia. Bueno, lo vamos a español. Francia. Se les pegó, ¿eh? Se les pegó a todos. Singapur. Todo el mundo conoce la barra. Wow, es un festival, ¿no? Mucho más grande. Eslovenia, wow, esto en un estado también. Increíble, cómo llega tan lejos. Y yo los vi en Alemania, en el Wacken del año 2017. Justo ahí tengo un póster atrás de ese festival. Y también hicieron esa barra, me pareció genial. Ahí está, Alemania. No me equivoco, ¿eh? Claro. Todo empezó en Argentina. Wow, claro. Vean esa algarabía. Very rarely do you play a concert anywhere and the fans will sing the guitar parts to you. Qué buena, se ríen porque no lo esperan, ¿no? Es tan peculiar. ¿Cómo la viven? That to me is stunning. Even though it's a little scary, it's super flattering. Claro, como dice Mastain, es super halagador. De hecho, es un poco extraño de repente, ¿no? Uno no espera llegar tan lejos y calar tanto en la gente, ¿no? Pero también es algo que es muy del argentino. Se hizo una fusión ahí y terminó trascendiendo en algo mundial. Es como si Megadeth llevase Argentina a otros lados y viceversa, ¿no? Como si Argentina estuviera presente en diferentes países
y con esa barra se lo hagan recordar a la banda, como diciendo: nosotros somos el público más apasionado y miren lo que ha trascendido. Muy emocionante de verdad este fenómeno, que creo yo no se repite, ¿no? Es algo bastante particular. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse para que se enteren sobre los próximos. Ya saben, pueden seguirme en TikTok, que estoy haciendo contenido exclusivo para esta plataforma, y en Instagram para que se enteren sobre las novedades. Ahora sí, nos vemos.